Una vez más con ustedes indicando los circuitos funcionales que pueden servir para nuestros proyectos en electrónica. Podemos encontrar dispositivos que nos permiten indicar el voltaje de un dispositivo. En esta ocasión les traigo un integrado para este propósito. Este integrado es el ICL7107. Es un integrado que permite visualizar en 3 display el voltaje que se esté midiendo en un dispositivo pueden ser sensores, pueden ser fuentes de voltaje. La frecuencia de oscilación, basándonos a la ecuación que nos trae el fabricante, que es igual a 0.45 sobre R por C, eso nos equivale a tener un condensador de 100 pico y una resistencia de, de 100 kΩ, Por tanto, este dispositivo oscila a una frecuencia de 48 kilohertz. Puede ser calibrado en dos escalas, ya sea en escala de 2 voltios o una escala de 200 milivoltios. Depende, si yo lo calibro a una escala de 2 voltios, el voltaje de referencia debe ser calibrado a 1 voltio. Si la escala es de 200 milivoltios, el voltaje de referencia debe ser de 100 milivoltios. Dependiendo de los propósitos y dependiendo de la escala que usted necesite, se debe hacer la calibración. Y lo tenemos calibrado a una escala de 2 voltios, que difiere en su montaje. Relativamente el montaje es el mismo. La única diferencia es que, aparte del voltaje de referencia, hay una resistencia que es la de 47K. La de 47K se la usa exclusivamente para la escala de 1 voltio, con un condensador de, de 0,47 microfaradios. Cuando se hace para la escala de 2 voltios, el, la resistencia debe ser de 470K con un condensador de 0,047 microfaradios. Los demás componentes son tal cual el datasheet no lo recomienda. Se debe calibrar en el pin 36 referente a tierra el voltaje de referencia. Para este caso, el pin 21, 30, 32 y 35 han sido referenciados a tierra. Lo voy a desconectar momentáneamente del toma corriente y les voy a indicar qué es lo que tengo aquí. Tengo una tarjeta. que podemos ver. El montaje y en este montaje tenemos los dos condensadores de filtrado porque él trabaja a más 5 y menos 5 voltios tengo dos reguladores un 7805 y un 7905 tengo un deep switch para prender los puntos que están en la parte de abajo en el caso que yo quiera dejar en una escala tiene el integrado tiene tres resistencias de protección para el display dos resistencias para proteger los LED uno indica sobrevoltaje y el otro indica voltaje negativo cuando indica sobrevoltaje hay dos términos uno por ejemplo si yo lo diseñé para 100 milivoltios y él llegó a 999 pues queriendo o sea, 99 eh, voltios milivoltios él significa que va a pasar a 100 mil cuando él pasa a 100 mili se prende este led y acá quedaría prendido y los demás en ceros este circuito ha sido diseñado así: tiene un pulsador para el test que me permite del pin 37 positivo. Apenas lo presiono, el dispositivo se prende, los display. Tiene un condensador del 100 pico, una resistencia de 100K, un condensador de 103 o 10 nano, un condensador de 104. Y como ya les comenté, este circuito está calibrado a una escala de 2 voltios. Coloquémoslo a trabajar. He sacado de la misma fuente dos caimanes, uno para 5 voltios y otro para tierra. Este caimán es de tierra y este es de 5 voltios. Tengo un potenciómetro y este potenciómetro lo haré girar o variar y haré por tanto variar el voltaje que le ingresa al pin 30 y 31. En el pin 30 es a tierra, pin 31 es la entrada. En ese pin de entrada no tengo ningún divisor de voltaje, ninguna resistencia que me permita proteger al integrado. Por tanto, el voltaje que yo le ingrese aquí debe ser solamente dentro del rango de la escala porque de lo contrario puedo quemar mi integrado. Entonces voy a variar el potenciómetro. Ahí podemos ver 39,40. 39,40 en la escala. Voy variando más el potenciómetro. Significa que tengo 042 mil 42 milivoltios 60 milivoltios 90, 130 milivoltios, como les dije, este está calibrado 2 voltios, por tanto se tendría que encender el otro LED más los demás LED o los display 139 voltios si este fuese en la escala de 200 milivoltios, cuando él llega a 999. Ya indicaría un rango de voltaje que se sobrepasó. 400 mili. Vamos, 421. 500. 600 mili. 700. 800 mili. Ahí tengo 997 milivoltios. 997 milivoltios. Ahora. En la imagen le va a subir un toquecito y el LED de aquí se tiene que encender un poco más. Este LED me está indicando que hay un 1, o sea que tengo 1014 o un voltio con 14 milivoltios. Aquí tengo un voltio con 14 milivoltios. El, en el datasheet o en la hoja de datos, me dice que yo también puedo utilizar un display de ánodo común y lo puedo colocar aquí y puedo dejar activado. Recordemos que los displays vienen así: A, B, C, D, E, F y G. Por tanto, este mismo display yo lo puedo hacer para que escribe el B y el C y aquí con otro display me indique el 1. Este LED rojo que está aquí me indicaría el voltaje negativo y yo puedo hacer que la G me iluminara en ese caso el voltaje negativo, o sea que con otro display yo puedo hacer que indique el 1 y a la vez el signo negativo. Lo voy a subir más voltaje, casi llegando a 2 voltios. Ahí estamos próximos a pasar el rango de la escala. Miren. En esta escala llegué a 2 voltios, en esta también. En este momento tengo 2.01 voltios y este ya me indicó sobrevoltaje del todo. Si yo lo calibro también a la escala de 1 voltio o 100 milivoltios, el eh, perdón, 200 milivoltios calibrado a 100 milivoltios, él también llegaría hasta 999 con este LED encendido. Luego cuando ya se supera el rango, eh, quedaría solamente el LED rojo. Si le disminuyo un poquito el voltaje, ahí queda. Ahora, ¿para qué sirve el test? Por ejemplo, si yo ya hice el montaje y no tengo exactitud si mis displays están bien, lo presiono y me marca todo 8. Lo vuelvo a presionar. Recordemos, en el pin 36 me permite la calibración. Aquí están los dos pines o terminales de salida que me permite tomar el voltaje externo. Este dip switch que he colocado aquí es con el propósito de conectar tierra, pin 30, 32 y 35. Hay unas aplicaciones que dice que el pin 30, 32 y 35 debe estar puenteado. Hay otras aplicaciones que no. Hay unas aplicaciones que dice que la tierra se debe compartir. Hay otras que para mediciones externas de voltaje que no tengan nada que ver con él se debe desconectar. Es por eso que lo he deshabilitado. Y este jumper solamente es para dejar activado tierra eh, 21, 30, 32 y 35. Esa es la configuración de él. He colocado unos espadines. Aquí lo podemos ver. Es un espadín para calibración, pin 36. Tengo un trimmer que me permite calibrar con mayor exactitud. La escala de voltaje. Este espadín que tengo aquí es para el voltaje positivo y el otro espadín que tengo en la parte de acá es para el tierra. Un puente de diodos y un conector al transformador. Este transformador en lo posible ojalá que deba ser de 606 en alterna. Si se lo trabajamos a 9 a 12, los 7805 y 7905 se calientan. Recordemos que, que para que un integrado de estos trabaje dentro del rango de ellos, debe tener más o menos 3 voltios superior al voltaje de trabajo nominal. O sea que el, si el de 7805 significa que en su entrada debe tener un voltaje de 8 voltios. Con 9 voltios o con 12, le llega más o menos entre 10 a 16 voltios y eso equivale a que tengamos que colocar un disipador de calor para evitar calentamiento o daño del integrado. Si yo quisiera ya dejar este dispositivo para medir voltajes externos, ya por ejemplo medir el voltaje de una fuente, de una pila, por ejemplo medir el voltaje de una fuente de ese tipo, lo que yo debo hacer es colocar entre el pin 30 y 31 una resistencia de 10K. T10k con la de un mega, eso equivale que el voltaje que ingresa se genera un divisor de voltaje, el voltaje que le caería de entrada máximo sería 20 voltios y el voltaje que le ingresaría internamente máximo serían 200 milivoltios o 2 voltios en el caso que usted lo quiera calcular. Recordemos que para calcular un divisor de voltaje es muy fácil, por ejemplo V2 sería el voltaje que voy a medir internamente y el voltaje de entrada sería el que yo máximo que yo voy a medir. Por tanto, B2 es igual al voltaje de entrada por la resistencia 2, que vendría a ser la de 10k que está acá, o cualquier resistencia, dividido entre R1 por R2. Así yo puedo calcular y determinar exactamente el voltaje y la resistencia que necesita para diferentes escalas. Un ejemplo, para una escala eh, de 20 voltios necesito una resistencia de 1k. Para una escala de 200 voltios de entrada directo sobre el integrado necesito una resistencia de 10K y así sucesivamente. El trabajo y el consumo de energía de este voltímetro diseñado con ICL 7107 es muy pequeño, más o menos eh, oscila entre los 400 a 622 milivatios. Por ende, este transformador solamente es requerido entre 500 a 1 amperio máximo para la alimentación de nuestro dispositivo. Este voltímetro es diseñado en una tarjeta ya PCB de forma permanente para ser anexada en cualquier dispositivo que yo quiera medir voltaje. A continuación presentaré un, unos ejemplos de uso del ICL7107 aparte de medir el voltaje de variación de un potenciómetro, en este caso puede ser usado para una fuente, para que ustedes tengan una mejor idea de que en qué tantas cosas se lo puede usar. Esto ha sido todo por hoy, hasta una próxima oportunidad. Video tutoriales EdiTronics.